Soy José Luis Lugo Avilés, todos me conocen como Chiquis. El apodo de Chiquis viene por mis papás porque comenzaron a decirme así desde pequeño. A mí me sorprendió porque él le gustaba el fútbol, o sea, desde los 3 años lo llevamos a un equipo, jugaba con el Real de La Plata. Y ese era el deporte que le gustaba, inclusive era goleador. Día de Reyes le regalamos una bicicleta, pues que tendría como 8 años, 10 años. Y empezó con la bicicleta, o sea, aprendió, y aquí de por sí en Taxco, como las calles son subidas, bajadas, no es nada plano, o sea, empezaba a bajar con la bicicleta, se juntó con unos amigos y se subían al cerro y se bajaban en la bicicleta, una bicicleta que no era para esto. Taxco es un pueblo mágico, es una ciudad colonial. De las ciudades que puedes llegar a cualquier lugar en pocos minutos, además de la iglesia de Santa Prisca y todo el centro. También me gusta mucho el Día de Muertos por las ofrendas y la ida al panteón. Creo que disfruto mucho la Semana Santa aquí en Taxco. Es increíble porque es una semana de procesiones en donde cada día es una diferente. Desde que llegó el Downhill Taxco ha sido una experiencia completamente diferente, tanto para los riders locales como para mí. Nunca imaginé que tuviera un impacto tan grande dentro de nuestra comunidad. Yo eres el único que le está cayendo bien. Pacho le está cayendo corto, ¿verdad? Cada año se suman nuevos riders, otros se van, porque se dan cuenta que nunca fue lo suyo o lo peligroso que es el deporte. Pero siempre se quedan los que anhelan algún día poder correr una carrera como esta, sin importar cuánto les cueste. He visto a mis primos trabajar día con día. Neta, sentí que iba corto. No, neta. Para superar sus miedos, sin importar cuánto les cueste sacar un nuevo truco.
si se caigan, la bici que tengan, ellos siempre estarán ahí. Es un joven con mucho talento, inquieto, reconocido y por supuesto lleva el nombre en alto del municipio de Taxco. Yo creo que la vez que más miedo he sentido fue mi primer año. Llevaba más o menos un año corriendo downhill y no tenía mucha experiencia. Empezó a correr a los 15 años, fue su primera carrera del Down Taxco. ¿También sale chiquis? ¿Cómo? Sí, sale chiquis. Sí. Cuando pusieron las rampas, todos los saltos, los brincos, los drop, le dijimos, ¿sabes qué? Esto está muy peligroso, no lo saltes. El drop del Zócalo justo lo hice en mi bajada de la carrera. Antes no lo había hecho por miedo. Inclusive al final se cae. Pero me di cuenta que el miedo lo pierdes con la confianza, con todo lo que te transmite la gente. Hay que hacer bien las cosas para dar un buen papel. Y saber que en Taxco también hay quien puede estar en el mismo lugar que yo. Los corredores que vienen a Taxco son los mejores del mundo. Siempre una semana antes es el Rampage. Y aprovechar que ellos están aquí para aprender de todas sus habilidades. Hemos visto que ha crecido mucho, ha entrenado mucho y creo que ha aprendido también que no debe de arriesgar donde no se tiene que arriesgar. Para mí la emoción más grande es dar una buena carrera, sentirme preparado, sentirme seguro en todo y cada vez ser más rápido. 3, 2, 1. Él le gusta este deporte, finalmente nosotros no nos gusta tanto en cuanto al peligro, o sea, es emocionante, sí. Un año más concluye la carrera de downhill y esperemos que el próximo año lo Pero finalmente es algo que le gusta y nosotros como papás pues lo apoyamos. Mientras pueda, seguiré en esto. Y ayudaré a muchas personas a que superen sus límites. Nadie dijo que sería fácil.
al igual que yo, tendrán muchas caídas. Y algunas de ellas te dejarán fuera por un tiempo. Pero lo importante es levantarse y continuar.